los últimos meses hemos escuchado con frecuencia palabras como precontingencia, contingencia y meca, hoy no circula, entre otras. Y tal vez te cansaste de tanto escucharlas y hasta te molestó que tu auto dejara de circular uno o dos días a la semana. El pasado 16 de marzo se declaró contingencia ambiental en la Ciudad de México debido a los altos índices de contaminación. Esta contingencia se activó nuevamente después de 11 años. La más reciente fue la registrada en enero del año 2005. Con esta se han declarado 50 contingencias en la Ciudad de México desde 1988. Ante esta problemática se decidió implementar un ajuste temporal al programa Hoy no circula, del 5 de abril al 30 de junio de 2016. Este ajuste consistía en dejar de circular un día a la semana de acuerdo al color del engomado, así como un sábado del mes. Quedaban exentos placas para discapacitados, transporte escolar y de personal, autos eléctricos e híbridos, protección civil y seguridad pública, transporte de residuos peligrosos y servicios urbanos y funerarios. Creo que van en el camino correcto, aunque son insuficientes. No acompañaron de medidas que realmente impulsaran la reducción de emisiones, tanto vehiculares como de otras fuentes, como es la industria, ¿no? Las personas que están ocupando los cargos no tienen la preparación adecuada, son recomendados y son puestos ahí políticamente. ¿Cómo sacan de circulación a 1.100.000 coches y no toman en cuenta que Metrobús y el metro están saturados en horas pico? No tienen suficientes transportes. Las medidas implementadas por las autoridades de la megalópolis no eran ni suficientes ni eficientes, pues los problemas de contaminación y contingencia ambiental prevalecían y además ocasionaron molestia entre la gente, pues sus automóviles no podían circular y el transporte público no daba abasto. La contaminación atmosférica es producto de las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera terrestre, como el dióxido de carbono, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas menores a 10 micrómetros. Es importante que sepan que el ozono es un contaminante secundario. El ozono no lo emiten los automóviles. El ozono se genera a través de una reacción química que se da por elementos que están en la atmósfera, como la luz solar, y a través de los elementos que se emiten, como el CO2, como el NOx, como el SOx. Realmente hay que entender que el problema de contaminación es más complejo que solo de los vehículos, que también obedece a la formación de ozono, obedece a diversos factores como la temperatura, la humedad que está en el ambiente, que haya viento, que no haya viento. Ahorita se preocupan mucho y nos ocupamos mucho por el CO2, pero ahora no sé si han oído hablar del carbono negro. El carbono negro es el hollín, es esas partículas que están cuando quemas emisiones, cuando quemas combustibles fósiles. La crisis reciente se relacionó con el ozono, pero hay otro contaminante muy dañino a la salud pública, que es el PM2.5. Las PM2.5 son partículas menores a 2.5 micras, que esas fácilmente pueden entrar por vías respiratorias y van directo a los pulmones, ¿no? Estas partículas provienen también de suelos, pero también de la combustión de vehículos diésel. Hay estudios que ya relacionan a las partículas 2.5 con problemas de cáncer. De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la emisión de estas sustancias está relacionada con enfermedades como asma, cáncer y padecimientos respiratorios. Según estudios realizados por el Centro Mario Molina, la fuente que más contribuye a la contaminación en la zona metropolitana y el Valle de México es el transporte, y son los vehículos particulares los que generan la mayor parte de los precursores de ozono. Además de las fuentes móviles, pues hay la contaminación que viene de la industria y la contaminación que viene de diversas fuentes puntuales, como son pues las tintorerías, los talleres de pintura, la erosión también es una fuente de contaminación. Aquí lo que hace falta más bien es ver realmente si son los vehículos o es también ya la industria, ¿no? Los residuos sólidos urbanos, al momento que se descomponen, están generando... De los más importantes ahí sería el metano. ¿Y el metano es un gas de efecto invernadero? ¿Por qué las autoridades modificaron los niveles para declarar una contingencia ambiental? ¿Acaso existía algún otro interés de por medio? La norma de verificación está castigando a los vehículos viejos. Es vender más autos, aquí se pondera por todo y por encima de todo a los empresarios.
un tema de calidad del aire, netamente. No creo que haya otro interés detrás de ello. Un millón y medio de automóviles van a salir de circulación, no van a poder pasar las pruebas. Pero por el otro lado nos están diciendo que se van a comprar o nuevos o usados otro tanto igual de vehículos, entonces. La impresión que me da es que si bajan la contaminación se quedan sin negocio. Yo lo que no entiendo es que la gente dice, es que solamente lo hacen para molestar a la gente. ¿Tú crees que en realidad un político quiere echarse a la gente en contra? Estás vendiendo más automóviles, circulan más automóviles en la ciudad, estás vendiendo más combustibles. Lo que reportó la Cámara de la Industria Automotriz es que las ventas de automóviles se habían disparado al 30%. Existen otros factores que contribuyen indirectamente a la conglomeración de contaminantes en la zona. El más importante es la centralización de las zonas de trabajo. ¿Qué hace la Secretaría de Marina en la Ciudad de México? ¿Qué hace la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México? Y no estamos hablando de que tiene un trabajador, de que tiene muchísimos trabajadores. Ahora tenemos zonas receptoras de mano de obra, ¿no? Como Polanco, como el centro, como la zona norte, donde el lugar de residencia de la mayor parte de la fuerza de trabajo pues está en el oriente o en el sur, ¿no? Debemos limitar, o de plano ya no, que no se construyan casas habitación en la Ciudad de México. Lo que hacemos es traer más gente, que viva más gente en este territorio tan pequeño, y lo que hacemos es tener un problema muy grande con sus residuos, con sus emisiones de contaminantes, no solo de sus automóviles, de sus boilers, de sus casas, de sus cocinas, de todas sus actividades. Los desplazamientos, eso también ha tenido y ha incrementado seguramente por el número de viajes algún tipo de repercusiones ambientales. La Ciudad de México y los estados federativos que conforman la megalópolis son un caso particular. Un factor morfológico de la zona, la falta de una planeación integral y holística para el desarrollo de sus actividades, así como la falta de infraestructura bien planeada, son elementos que tendrían que ser estudiados y replanteados para satisfacer las necesidades de la región de una manera congruente y eficaz. El primer elemento es que no hay una planeación a futuro. El incremento del parque vehicular, digamos que eso es parte de las consecuencias de esta desintegración o de esta falta de planeación en la ciudad, ¿no? Se tienen que desarrollar sistemas de transporte público de calidad a escala metropolitana y que estos sistemas estén integrados, que sea más fácil para la población trasladarse de una frontera a otra, ¿no? Hay mucha división en el transporte entre lo que es Ciudad de México y lo que son los municipios metropolitanos. El transporte público sea de baja emisión, por ejemplo, vehículos a diésel, que tengan vehículos con la última tecnología en trampas de partículas, ya que en la Ciudad de México ya hay combustible de tu trabajo azufre, entonces aprovecharlo con vehículos de baja emisión, una renovación a vehículos de gas natural. Esto obedece un cambio tecnológico, entonces sí, ahorita el gobierno impulsara una norma para renovación vehicular con vehículos ultralimpios, como se ve en California, entonces este beneficio lo vamos a ver en 5, en 10 años. Insisto en que debe haber una política y una inversión de los gobiernos en transporte público como una alternativa real al uso del auto particular. O sea, no es suficiente tener medidas de chatarrización o medidas de determinar qué periodicidad o qué antigüedad del parque vehicular es el adecuado o ir reduciendo el número de años de funcionamiento de las unidades, sino está acompañada de una política de apoyo fiscal y financiera. Se debe de hacer un plan que abarque toda la problemática, que abarque no solo a la Ciudad de México, sino a los municipios colindantes. Hacerse políticas integrales que conjuguen tanto industria como sector público, sector privado. Recordemos esto, ¿no? Los derechos se siguen. Cuando hay una queja y se comprueba que es un derecho humano, en este caso el derecho a un ambiente sano, se tiene que investigar por oficio. Los derechos humanos se definen como aquellos derechos primarios de las personas y conciernen indistintamente a todos los seres humanos. Se caracterizan por ser universales, interdependientes, inviolables, no negociables, indivisibles y progresivos, para lo cual las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizarlos en dichos términos. En México, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano reconocido en el artículo 4 de la Constitución.
El párrafo cuarto de dicho artículo garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. La ley que desarrolla los mandatos del artículo cuarto en materia de salud es la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 y que ha sufrido diversas reformas con posterioridad. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia de acuerdo con lo establecido en la fracción 16ª del artículo 73 constitucional. Su texto es el siguiente. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Aparece también en el artículo 2 constitucional, apartado B, que entre las obligaciones que tienen las autoridades federales, locales y municipales para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas, establece la de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional. Decenas de organizaciones civiles, ambientalistas y ciclistas se han movilizado para levantar denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los acusados son instituciones como Petróleos Mexicanos, Pemex, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Secretaría de Energía, entre otros. Campañas permanentes como Hazla de Tos, Visitecas, México Haz Algo, Rueda Metepec, entre otros, están sensibilizando a la población acerca de la mala calidad del aire que respiramos. ¿Existen demandas similares en otros lugares del mundo? Sí, las hay, y no son pocas. Una de las más recientes y exitosas es la realizada en Reino Unido, específicamente en Londres, por el grupo de abogados activistas Client Earth, contra el gobierno británico, comenzada en 2010 y que recientemente, en 2015, fue ganada por dicho grupo. El fallo en favor de Client Earth fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de este país y conmina al gobierno británico a crear un plan integral que reduzca las partículas contaminantes. Se presume que dicho fallo fue motivado además por una investigación publicada por el prestigioso colegio King's College of London, en la que asegura que 9.500 personas mueren anualmente en esa ciudad debido a prolongadas exposiciones al aire contaminado. Otro caso, incluso un poco más reciente, es el concerniente a Holanda, en el que una organización ecologista llamada Milieudefensie demandó frente a los tribunales de ese país al Estado holandés por violar los derechos humanos al permitir altos índices de contaminación, los cuales superan la norma europea. Esta organización ha sostenido su lucha legal a través de crowdfunding, a saber, apoyo voluntario de ciudadanos a la causa. A la fecha, no se ha dictaminado una resolución. Sin embargo, es claro que el apoyo de la gente ha sido clave en este litigio. Milieudefensie, incluso, menciona a modo de ejemplo el caso reciente de Londres. Pero Europa no es el único lugar donde se realizan demandas al gobierno debido a la mala calidad del aire. También hay varios casos en Norteamérica. Uno de los más controvertidos y que lleva algunos años de litigio tras litigio conquistando algunas metas es el de California, el cual comenzó a tener auge internacional alrededor del 2007. El Estado de California acusa a la EPA, Agencia Federal de Protección al Ambiente por sus siglas en inglés, que es una institución gubernamental equivalente a la Semarnat en México, de incumplir con los límites de contaminación en el aire. Rápidamente se unieron a esta demanda otros estados, hasta sumar 15 los que apoyaron la demanda para el primer trimestre del 2008. De aquel momento a la fecha, el litigio sigue. Y ahora, además, existen 4 organizaciones internacionales ambientalistas y ProSalud que respaldan y apoyan tanto de forma económica y legal como con otros recursos. Este caso ha tenido mucho revuelo. Sin embargo, existen otros que se han dado en distintas épocas. Departamento de Conservación del Ambiente de Alaska contra EPA, 2004, Alaska. Grupo Regulador del Aire contra EPA, 2012, Estados Unidos. Estado de Massachusetts contra EPA, 2007, Estados Unidos, y otros más acerca de otros tipos de contaminación. ¿Dónde se puede presentar una denuncia? Puedes acercarte a las instituciones encargadas del cuidado al medio ambiente, como la SEMDA, PROFEPA y el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se puede presentar una denuncia? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece las pautas generales, así como las reglas del juego para la defensa del medio ambiente. La PROFEPA es la autoridad encargada de vigilar que se cumpla dicha ley y de que no se dañe el ambiente. De acuerdo a esta ley,
Toda persona, grupo social, organización no gubernamental o asociación puede denunciar ante la Profepa y otras autoridades cualquier situación que pueda producir daños al ambiente. ¿Qué se puede denunciar? Empresas altamente contaminantes o aquellas que derramen residuos peligrosos en el suelo. Emisiones a la atmósfera de humos, gases, partículas, olores. Emisiones de energía nuclear y radiaciones, fugas de gases y explosivos, así como explosiones e incendios.